por estos dones. Oh, estás ahí. Oh, ¿te gusta Pelusa? ¿Sí? Woo!
quien se le ocurra cabrearme me lo cargo. Gracias por estos dones.
Hay alguien cerca y no es gente del cielo. ¿Un aliado? Más nos vale. Es un placer ver una cara conocida. ¿Hola? ¿Dónde encontraste a la festia? En la isla más cercana a Claro Inclinado. Es un terreno abierto con cadáveres de animales. El lugar perfecto para hacer llegar a los cazadores y sorprenderlos. Eso mismo. Caímos de lleno en la trampa. Luchamos, pero hubo que huir. Es agradable ver a los animales deambular en paz. Deja que recupere el aliento. Por supuesto, pero debemos aligerar. Muy buenas. Me alegra ver a un amigo. ¿Qué vas a hacer con el pigmento que cojamos? Lo usaré como tinte para todo. Tua tiene razón. La gente del cielo es basura. ¿Qué elfos, qué espinoso? No te preocupes. La seda de mi ropa es muy robusta. Te vas a buscar problemas. No tienes otro tipo de atuendo. El Sarentú cada vez es más atrevido. ¿Qué te puedo ofrecer? Ahora vuelas como un cazador. Coranu siempre está muy ocupada. Etuwa presume de ser una guerrera. Me encantaría intentar volar. Puede que algún día, aunque no sé si sería capaz. Etuwa es joven e ingenua. Echa de menos a su madre.
está atacando campamentos mineros de la RDA e interceptando entregas de suministros. Aquí podemos hacer lo mismo. Tenemos evidencias de que los campamentos se concentran en los sectores 3 y 4, pero me parece que se están expandiendo. No sé cómo atacan... Los elementos decorativos son preciosos, pero un arco es mucho más que una pieza bonita. No hay ningún honor en él. Esto te alerta siempre. Una simple flecha puede cambiar las tornas de una batalla. Tengo dudas sobre esta fibra. Dicen que en las llanuras una planta gime como un animal. El miedo es raudo, pero el pesar... ¡Han herido a Etúa! ¡Llama a los cazadores! ¡Preparaos para volar! ¡Etúa! ¡Es tu culpa! ¡La provocaste! Padre, detente. ¡Para! Mira. Se alimentan ellos solos. ¿Qué les ha ocurrido? Fueron la gente del cielo y sus máquinas voladoras. Su vibración hizo que las flores se cerrasen y los Kinlor tuvieron que marcharse. Solo me creyó el Sarentu. Vio lo que pasaba. Los destruyó sin ayuda. Intenté contároslo. Quería que vinierais conmigo. Al final, el Sarentu ha salvado nuestro hogar. ¡Basta! Etúa tiene razón. Estamos en guerra. Y Ewa grita de dolor. No ignoraremos más la situación. Etúa y yo estaremos a tu lado. Guiaremos a los nuestros juntos. Nuestra sangre no seguirá manchando sus manos. Los expulsaremos de nuestra tierra y nuestro cielo. Por nuestros hijos. Y nuestros nietos. ¡Pandora será libre!
Me alegra haber visto la colonia. ¿Qué es lo que te dije? Desde el principio tuve fe en ti. ¿Cómo has crecido? ¿Crees que estarás a la altura, guerrero del pueblo? Esto les dirá a todos los clanes que los Aranaje no van a rehuir la lucha. ¿No pudiste encontrar una armadura mejor? Etuwa es una campeona. Debería liderarnos en la batalla. Algún día volveré a subir hasta la colonia, pero todavía... ¡Eh! Los datos que conseguiste de la red de radares estaban investigando el bosque de Kinglor. El mapa se adentra bajo la superficie e incluso se aprecian algunas cuevas. Es precioso. ¿Algún indicio de lo que buscan? No, solo datos en bruto de la exploración. ¿Habrá minerales en el subsuelo? ¿Cuándo vas a venir a casa? Alma quiere hablar de tus nuevos amigos Navi. Me pasaré pronto para veros.
La gente del cielo huye despavorida, pero tampoco nos confiemos. Apunta, respira, suelta. Y que tu flecha vuele certera. El Sarentú cada vez es más atrevido. Una lección que no se ha aprendido todavía, ¿verdad? El tiro con arco es un arte al igual que tejer. Algunos consideran que está por encima. Sarentú. Tienes buen aspecto. Me encantaría intentar volar. Puede que algún día. Qué buen tiempo. Podría disfrutar todo el día sin hacer nada. Muy buenas. Me alegra ver. No tiene sentido trabajar con este tipo. Los artesanos valoran los capullos de esta planta. Mejor esperar. Toma, llévate algunos. Seguro que te serán útiles. Por estos dones. Eres un Sarentú. Hola. Deberías buscar cobijo. Llueve mucho. Gracias por estos dones. Thank you.
Ahí estás. Ley, amigo, tiene otra de sus raquetas. ¿Tienes un momento? Cuando le pregunté si podía ayudarme, resopló y dijo que le buscase a alguien ajeno al clan. Un Atsahi no debería portarse así. A veces Nefika tiene unas maneras, hasta con Kana. Ella lo Etuwa respeta. Es joven e ingenua. Capaz de ser humilde. Échate menos a su madre. Ahí estás. Lei Tau tiene otra de sus rafietas. Cuando le pregunté si podía ayudarme, resopló y dijo que le buscase a alguien ajeno al clan. ¡Qué alegría verte, Pelusa! Tienes hambre, ¿eh? ¡Ya, ya! Thank you.
Oh, ¿te gusta Pelusa? ¿Sí? Tú y yo, Pelusa. El arco o la lanza faltarán, pero no tengas prisa. Si atacas muy pronto, ahuyentarás al pez.
Amigo, ¿tienes un momento? La gentecita del cielo. Les pondremos nuestras lanzas de tocado. Garnat, sabe que la guerra es una locura. Es una campeona.
debería liderarnos en la batalla. El Sarentu. Lurey dijo algo acerca de vigilar a la gente del cielo y verlos refolotear por ahí. Gracias por estos dones. Gracias por estos dones. Thank you.
anda ahí. Fen, ¿puedo ayudarte? Hola, amigo. ¿Te gusta cocinar? Quizás sepas darle uso a este ingrediente. Amigo, ¿tienes un momento? Kanan lo enmendará todo, como siempre. Inevitable, en especial para los cazadores. Ah, el Saren. No tienes otro tipo de atuendo. Lurey dijo algo acerca de vigilar a la gente del cielo y verlos rejolotear. Tiene razón. El caos, mejor lejos. Gentecita del cielo, les pondremos nuestras lanzas de tocado.
Muy buenas. Me alegra ver a un amigo. ¿Sabes cocinar? Un cazador de las llanuras altas me ha dado esto. Etúa es una campeona. Debería liderarnos en la batalla. Un Atsajik no debería portarse así. Te vas a buscar problemas. La guerra es inevitable, en especial para los cazadores. La gente del cielo ignora la fuerza de Anahe. Por ahora. Mejor lejos.
Gracias por estos dones. Thank you.
escuchad con mucha atención. Lo que os voy a contar es importante. Ah, hola. Espero que el Fosque te colme de dicha. El río no es sino el agua que fluye por él, ¿no? Sin embargo, el agua discurre corriente a fajo, pero el río permanece. Recoger los dones de Eigua con nuestras manos es maravilloso. Sí.
aunque se hace algo tedioso. ¿Tú crees? Para mí, no. Eres un Sarentu. Hola. ¿Pero por qué? ¿Qué me riñen cuando abro la boca? Solo quiero ayudar al clan. El problema no son tus intenciones, sino la forma en que lo expresas. Mira a los pájaros. Son entes separados, pero actúan como uno al falar juntos. Oh, estás ahí. Amigo, ¿tienes un momento? Es joven e ingenua. Echa de menos a su madre.
¡A volar! Ha!
¿Te gusta, a que sí? ¿Qué fin me sabrían unas fallas asadas ahora mismo? Ah, ahí estás. Lei Tau tiene otra de sus rapietas. Cuando le pregunté si podía ayudarme, resopló y dijo que le fuscase a alguien ajeno al clan. Ahí estás. Lei Tau tiene otra de sus rapietas. Cuando le pregunté si podía ayudarme, resopló y dijo que le fuscase a alguien ajeno al clan.